La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Nos dejó Cristo con esta comisión de Mateo capítulo 28, versículo 18 hasta 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La autoridad está en Cristo. Por tanto, id, ha dicho a la iglesia. Hay lugares complicados que no se rendirá tan fácilmente, pero el mover del Espíritu Santo será tan poderoso que nada ni nadie podrá resistir. Como dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Veamos el poder de algunos testigos en los últimos tiempos, dando testimonio. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, y daré a mis dos testigos que profetizan por 1260 días, vestidos de cilicio. El siguiente versículo dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva
en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y hará herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. En el texto que leímos al principio, los discípulos son mandados a todas las naciones. El siguiente palabra es bautizándoles. Ellos tienen que estar ahí físicamente para poder bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el siguiente palabra es, después de bautizar, es enseñar, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Son mandados para ser discípulos. En Apocalipsis 5, en versículo 5, podemos ver que Cristo es digno de toda la gloria, todo el honor. Y uno de los ancianos me dijo, versículo 5, Apocalipsis 5, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Entonces, él es digno. Y en versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Es digno porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda lenguaje y lengua y pueblo y nación. Él puede abrir los sellos. Los redimidos son de todo linaje, sea con un antepasado común. Es de todos los lenguajes. Cada uno tiene un lenguaje común. Luego dice, de pueblos. Cada pueblo es una raza común, una nación, dice últimamente, cada uno con un gobierno común. Y Pablo nos hizo saber que el evangelio debe esparcirse por todo el mundo para alcanzar a los no alcanzados. Pablo explica su propio ministerio, que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el evangelio de Cristo. En Romanos 15, 20 dice, de esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otros. Él quería siempre extenderse más allá de donde el evangelio había sido predicado. Versículo 21 de Romanos 15 dice, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Versículo 22, por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros. Versículo 23, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, él va a ir a Roma. Segundo de Timoteo 10, 16. Él habla a los corintios de anunciar el evangelio aún en las regiones que están más allá de vosotros. Y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfuerza de otro. Fue siempre la meta de Pablo alcanzar
nuevos lugares. Todavía nos queda lugares en el siglo XXI. Y en Lucas, capítulo 24, quiero que vean cosas muy importantes sobre la predicación del Evangelio. Vamos a leer capítulo 24 de Lucas, versículo 46 y 47, casi al terminar el Evangelio. Y les dijo, Jesús les dijo, así está escrito, y así fue necesario, dice el Reino Valera, que el Cristo padeciese, era necesario que el Cristo padeciese, la cruz era sumamente necesario, ¿y qué más? Y resucitase de los muertos. Sumamente necesario también, porque si no hubiera resucitado, allí hubiera quedado el mensaje y no hubo una esperanza. Pero era necesario que Jesús resucitase de los muertos al tercer día. La siguiente palabra es un y. Versículo 47. Pasamos al siguiente y hallamos la palabra y después de que resucitase de los muertos al tercer día y sea otra cosa necesaria, que es que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es necesario que se predique, porque si la gente no escucha, no puede aprovecharse de la muerte y resurrección de Jesús. Para ellos es como si no hizo nada. Si no escuchan, es como si, versículo 46, no ocurrió. Para ellos digo, porque no han escuchado nada de ello. Vamos a ver también versículo 26 del mismo capítulo. No era necesario, aquí está otra vez la palabra necesario, y es Jesús que está hablando a los que van en el camino a Emaús. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. ¿Por qué era necesario? Porque la Escritura lo había profetizado. Así que, como hemos leído en los versículos anteriores, que son versículo 47, ¿verdad? Y 46 y 47, vemos que era necesario que Cristo muriese y resucitase. Y aquí lo está diciendo de nuevo. Era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria además. Ahora versículo 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, la palabra de Dios, estando aún con vosotros. Y luego tenemos otra vez la palabra necesario aquí. Era necesario. Siempre, cuando habla de las Escrituras, habla de que es necesaria su necesario su cumplimiento. Y aquí lo dice otra vez, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en las profetas y en los salmos. Así que si es escrito que el Cristo muriese y que el Cristo resucitase, y que está escrito también que sea predicado en todas las naciones el arrepentimiento y perdón de pecados, también entonces es necesario
que el Evangelio se extiende a todas partes. ¿Cómo va a extenderse? Porque los discípulos de Jesús lo van a llevar a todas naciones, a todas lenguas. Y como dijo Pablo, él se extendía más allá de donde fue ya predicado el Evangelio. Entonces, esta es la manera en que el Evangelio sea predicado. Gente, cristianos, siempre extendiéndose para alcanzar a los no alcanzados. Esta fue la meta de Pablo y tiene que seguir siendo el método de la iglesia en el siglo XXI. Que los cristianos lo sepan. Esa es la meta de la iglesia. ¿Qué es lo que hay que predicar? El arrepentimiento y perdón. En Romanos 10, versículos 13 y 14, Pablo dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Dice que todos los que invocase el nombre de Cristo será salvo. Sencillamente, invocar el nombre de Cristo y la persona es salvo. No hay nada complicado aquí. No digo que no es difícil, estoy diciendo que no es complicado. Invocaron el nombre de Cristo y son salvos. Pero hay una pregunta aquí. Pablo lo pone delante de nosotros. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Invocas tú a una persona en quien no tienes confianza? No, tú vas a una persona de confianza y le invoca lo que tú necesites. Y así es con Dios, con Cristo. Hay que invocar a uno a quien hemos creído. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Ahora otra pregunta. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Imposible, amigo mío. ¿Cómo van a creer en quien no sabe nada, ni que existe? Tienen que creer para invocar y tienen que oír para creer. Otra pregunta. ¿Y cómo oirán si sin haber quien les predique? A un eunuco etíope, cuando el Felipe le pregunta si sabe de quién está leyendo en Isaías 53, dice, ¿cómo voy a saber si no hay quien me enseñe? Hay que ir a todas las naciones, siempre extendiéndonos más y más allá para que todo el mundo escuche. Hay que ver predicadores del Evangelio que vayan a todas partes del mundo para que la gente escuche. Entonces, al escuchar, pueden creer. Y al creer pueden invocar, y invocando serían salvos. Personal, con herramientas, electrónica, los vehículos no son suficientes. Y es más allá de un método. No va a levantarse un método nuevo en los últimos tiempos para alcanzar a toda la tierra. No es un método. ¿Cómo van a poder hacer lo que no han hecho por los 20 siglos que existe la iglesia? Os voy a decir, sin un mover del Espíritu Santo, no lo van a hacer. Un poderoso
derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia es lo que la impulsa de ir más allá de donde el Evangelio ha sido predicado hasta ahora, para alcanzar a más gentes salvajes que no tienen radio ni televisión ni carretera que les llegue. Allí tiene que llegar el Evangelio, donde hay una fuerte oposición. También hay que ir allí en el poder del Espíritu Santo. La Biblia no nos da un programa. La Biblia nos da una persona con su poder. Ha de haber un derramamiento para estos días. Muy buenas tardes, amigos. Les saludo. Y le garantizo que nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Ahora queremos hablar de dos cosas que acontecen justo antes del arrebatamiento. Una de ellas es la apostasía y otra es la manifestación del anticristo. Este es el tema del estudio de hoy. Vamos a ver exactamente lo que dice Segunda de Tesalonicenses sobre cuál es el acontecimiento, y para eso vamos a ver el arrebatamiento como Pablo lo enseña en Primero de Tesalonicenses 4. Veremos una menoría de la iglesia de Laodicea responder a la voz de Cristo. Laodicea va a la apostasía y entonces a la perdición. Pero los que están atentos a la voz de Cristo en la iglesia de Laodicea formará una lluvia tardía. Me acuerdo del sueño de un amigo. Cuando era joven, fue a México. Yo estuve en México. Y él fue y una noche tuvo un sueño y me lo contó. De un esfuerzo misionero, porque en eso estábamos nosotros ocupados. Y él vio en su sueño que personas, individuos, iban por una siembra de maíz ya madura, y estas personas iban recogiendo el maíz uno por uno, poniéndolo en un saco en su espalda, sencillamente así recogiendo las mazorcas de maíz. De repente se oye el sonido de un motor y viene una máquina cosechadora que va dando vueltas al campo recogiendo como 10 filos o no sé cuántos filos de mazorcas a la vez. La máquina fue rápida adelante, y al llegar a donde están los individuos cosechando con la mano, mazorca tras mazorca, bueno, les saluda amistosamente, pero en su mente, claro está, el pensamiento: no estáis haciendo nada. Mira cómo estoy recogiendo las mazorcas por las docenas, por los cientos, mientras que vosotros uno por uno. Bien, sigue. Él les alcanza y los pasa. Y ellos siguen trabajando. Se hace más frío. Se hace frío. Y los trabajadores, individuos, van más apurados por el frío que están sintiendo para coger calor. Van cogiendo las mazorcas más rápidamente. Y van. Y se anubla los cielos y nieve
empiece a caer. Cae y cubre la tierra, y se levanta sobre la tierra, más y más y más. Y los trabajadores notan que en las filas donde había pasado la máquina, se estaba ya dejando las mazorcas, está machucando las plantas. Por la nieve que está cayendo, la máquina no puede trabajar bien. Y de repente ellos ven delante la máquina allí parada. Ya no puede trabajar. Ya la nieve prohíbe que la máquina pueda terminar su trabajo. ¿Y qué hacen los trabajadores? Pues ellos siguen. Ellos siguen. Y ya que no hay máquina, gente se juntan con ellos para coger la mazorca, recoger la mazorca una por una. Una gran multitud. De aquí en varias partes, ellos han puesto un fuego para calentarse alrededor de este fuego, a charlar un poco, a hablar de su trabajo, a hablar del Señor de la cosecha. Y calentándose, entran otra vez en el trabajo y empiezan a recoger mazorcas hasta que termina la obra. Lo completan los individuos que individualmente van al trabajo, no para apoyar a una máquina, sino para involucrarse personalmente con el trabajo. Yo creo que este sueño nos enseña algo. Nos está enseñando que no debemos confiar en los aparatos de los hombres, que últimamente, para terminar la cosecha, habrá personas llenas del Espíritu Santo que entran en el trabajo y ellos mismos, llenos del poder del Espíritu, terminará la obra que hay que hacer. Esto me habló mucho y fue hace muchos años, pero nunca se me olvida este sueño, que habrá un esfuerzo misionero para completar la iglesia que Jesús va a arrebatar. Vamos a hablar ahora sobre el advenimiento del anticristo y su manifestación en el mundo. O sea, vamos a hablar de la doctrina del anticristo. Vamos a empezar en la escritura en 2 de Tesalonicenses 2 y versículo 3. 1 de Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a ver cómo empiece en versículo 3. Porque nuestra exhortación... Estoy todavía en 1 de Tesalonicenses, el segundo. Siempre uno se confunde, yo, por mi parte, me confundo a veces buscando 2 de Tesalonicenses ahora. 3, versículo 3. Nadie os engañe. Pero tenemos que leer también el primer versículo, porque hay un engaño. Y por eso Pablo está diciendo que nadie os engañe. ¿Qué es el engaño? Respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el engaño. Pero mira las siguientes palabras. Y nuestra reunión con Él. No está hablando de cuando Cristo vuelve al mundo otra vez, sino cuando Cristo vuelve por su iglesia. Esta venida por su iglesia. Nuestra reunión con Él es el arrebatamiento de que habla Pablo.
Os rogamos, hermanos, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No cambien de opinión sobre lo que él les había enseñado sobre el arrebatamiento. No os conturbéis ni por espíritu. Ah, espíritus vienen a los individuos para engañar. Viene a la iglesia, si es posible engañar. No por espíritu, no, ni por palabra y una doctrina, ni por carta que alguien les escribe como en el nombre de Pablo, ni por carta como si fuera nuestra. Algunos intentan de engañar disfrazándose en apóstol, el mismo Pablo, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, o como si está a la mano ahora. ¿Y qué es la prueba que no está a la mano ahora? Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y es el número 1, la apostasía. 2, se manifiesta el hombre de pecado. Mira la palabra manifestar. No dice que existe el hombre de pecado, sino que se manifieste el mundo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bien, y luego sigue hablando de el anticristo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Número 1, vamos a tratar primero la apostasía. Y la apostasía, yo creo, está relacionado con la iglesia de Laodicea en general. La última iglesia en la lista de las 7, que no solamente son ciudades y iglesias en las ciudades literales, que son en Asia Menor, pero hemos dicho que solamente menciona 7 cuando hay en realidad, cuando menos, 9. No habla de los 9, habla de 7. ¿Por qué? Porque el número 7 es simbólico y Dios quería enseñarnos aquí de el significado de 7 iglesias, que es la iglesia completa. Por eso el número 7, perfecto ya la iglesia en cuanto de sus números, de sus miembros hasta el fin del tiempo. Y siendo este simbólico, también son simbolizados por candeleros. Hemos hablado de esto en el pasado y no seguiré hablando de esto, pero se me hace que estas iglesias son proféticas, demostrando las iglesias que existiría en la tierra hasta el fin del tiempo, empezando con Éfeso, ¿verdad? Y el último, Laodicea. Yo creo que la iglesia representada por Laodicea se presenta en este siglo y ha estado en el mundo. El último iglesia antes que venga Cristo es de el mismo tipo que Laodicea. Y estoy hablando en general. No estoy hablando de todas las iglesias. Gracias a Dios que hay iglesias fieles y calientes en estos días. Porque la iglesia de Laodicea es tibia. Es tibia. Es lo que la caracteriza. Y es una iglesia
apóstata, porque la palabra apóstata es muy semejante y sale de la misma raíz que la palabra para divorcio. Es decir, Laodicea ha divorciado a Cristo. Él está ya fuera de la iglesia. Y lo que están diciendo adentro no es lo que está diciendo Cristo. Ellos dicen que estamos bien, somos ricos y nos hemos enriquecido. Nosotros hemos hecho la obra para que seamos enriquecidos y no tenemos necesidad de nada. Esto dice Laodicea, porque Cristo no está adentro hablándoles, está fuera. ¿Y qué está diciendo? Eres tibio, ni caliente ni frío. Eres pobre, eres ciega. No, y tiene bastante necesidad. Pide de mí, dice Jesús, para tener oro, para tener vista, una visión, y no estés engañado como ahora. Pero parece que la iglesia no le escucha, no le puede escuchar. Y él dice, si hay uno que escuche mi voz y abre la puerta, entraré a él. Él puede abrir su propia puerta de su corazón. El que pueda escuchar a Cristo reaccionará, abrirá la puerta para que Cristo entrara para cenar con él y él con Cristo. La apostasía está relacionada con la iglesia de Laodicea en general. Pero creo yo que hay una división en esa iglesia, porque algunos sí pueden escuchar, mientras que otros no pueden. Estamos viviendo en un día caracterizado por el color gris. A veces hablamos de cosas grises. ¿Qué queremos decir? Pues que es difícil discernir en qué situación está cierta cosa. Es en una situación gris. Lo que tiene que pasar es que los que estén sucios, que siguen siendo sucios, y los que son justos, que siguen siendo justos, haya una división para que se divida lo que es gris y se hace o negro o blanco, para que distinga bastante los colores, para que se discierna la situación verdadera de la iglesia. Yo creo que esta división está ocurriendo, y mientras que la iglesia en general está satisfecha, no está buscando un avivamiento, no están buscando profundizarse en las cosas de Dios, no están andando en el río de Ezequiel, que va más y más profundo hasta que llega a ser un río en que nadar, llevado por el corriente del Espíritu. Está satisfecho en su situación. Defienden sus antiguas doctrinas, creen que existen para eso, y les llega a ser un estorbo para no seguir adelante. Ha de haber una división a los que escuchan a Cristo y los que son solamente religiosos. Tienen una iglesia que no es caliente, no diríamos que es frío, es tibio. Y está satisfecho con su situación pobre, aunque ellos dicen, soy rico. La primera parte
esta iglesia en general va más y más a la perdición. Yo creo que se involucra con Babilonia el Grande, que es una falsa iglesia. Seguramente vamos a hablar de Babilonia en este estudio. La minoría en la iglesia que responde con hambre a Cristo y le permite entrar en comunión con ellos. Yo creo que estas personas experimentará una lluvia tardía, de que habla Santiago en su último capítulo. Un poderoso mover del Espíritu Santo, que estas personas estarán con un gran deseo de purificarse delante de el Santo. Se purificará y se preparará para las bodas del Cordero. Este es el tema número uno de que habló Pablo. La prueba, la presencia de una iglesia apóstata en los últimos tiempos. La segunda cosa que nos avisa Pablo que tiene que acontecer antes que nuestra reunión con Cristo. Está hablando de esto en versículo 1 de 2 de Tesalonicenses 2. Nuestra reunión con Él. Con respecto de esto está hablando Pablo. Es muy importante que lo veas, que es el arrebatamiento de que habla en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Bien, otra prueba es la manifestación, no la presencia, no la existencia, sino la manifestación. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjate otra vez en la palabra manifieste, se manifieste. Puede estar existiendo aún en estos días. No lo creo imposible. Yo no digo que es así, pero posiblemente existe este hombre de pecado en alguna parte del mundo en nuestros días mientras que esté yo hablando. Lo que no ha pasado es que no se ha manifestado. Lo que Pablo dice que es el hombre de pecado, el hijo de perdición, un gobernante, seguramente. Su revelación, como está descrito en el capítulo. Vamos a ver en este capítulo 2. De 2 de Tesalonicenses, Pablo está describiendo el hijo de pecado, ¿verdad? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando se revela él, entonces Cristo vendrá por su iglesia. Bien, vamos a ver versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, el hijo del pecado, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que detiene? Es la iglesia, es el Espíritu de Cristo. En la iglesia lo que detiene el anticristo. Bien, en torno al versículo 8. Y entonces,
Vamos a leer 7 para saber qué pasa antes, porque ya está en acción. Está en acción, pero no se manifiesta, ¿ves? En acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, la iglesia, el Espíritu Santo, en la iglesia. Y entonces, cuando la iglesia es quitado de en medio, el anticristo tiene poder para revelarse. Entonces, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Eh? Apocalipsis 11:3. Vamos a ver un testimonio que aparecerá en los últimos días, en los primeros 3 años y medio de los últimos 7 años de la existencia de este planeta en la forma que lo conocemos ahora. Apocalipsis 11, versículo 3, dice Dios, y daré a mis 2 testigos que profetizan por 1260 días vestidos de cilicio, cada uno de los 1260 días estarán testificando 2 testigos. ¿Eh? ¿Cuántos años son 1260 días? Años hebreos, digo, porque esto tiene que ver con lenguaje de hebreo o la forma de hablar los hebreos. 1260 días son 3 años y medio. Se presenta en otras partes aquí como 42 meses. Igual, el mismo tiempo, 3 y medio años. Y a veces dice claramente 3 y medio años. Pero aquí está hablando de 1260 días. B, 42 meses, 3 años y medio. Vea versículo 7 ahora. Cuando haya terminado los 2 testigos su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí, amigos, es donde el anticristo se manifiesta. Aquí llamado la bestia. Lo hemos visto, hemos oído de él por Pablo como el hombre de pecado, ¿verdad? El hijo de perdición. Aquí es representado en este libro profético como una bestia que sube del abismo. Él se manifestará peleando contra los testigos de Cristo y los vence y los mata, pero en el plan y propósito de Dios, porque no quedan muertos. La Biblia enseña que resucitan. Cuando acaba su testimonio, se manifiesta el anticristo, la abominación de desolación de que habló Cristo en Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entiende. Después de entonces, en este tiempo, el anticristo es manifestado. Está, mientras que va dando testimonio, y nadie puede terminar con ellos. Nadie puede efectivamente pararles de hacer su ministerio. Pero ya acontece algo. El espíritu de anticristo
que está en el mundo, el hijo de perdición, que ya está presente, se manifiesta y hace todo lo que tiene a la mano para acabar con este testimonio. Al mismo tiempo empiece la abominación desoladora, que este mismo anticristo entra en el templo en Jerusalén y lo abomina. Es decir, él se sienta en el lugar santo y se proclama como Dios, y que todo el mundo le adore. Se manifiesta delante de todo el mundo en ese tiempo. Pero mira lo que pasa, versículo 11. Pero después de 3 días y medio muertos, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Se resucitan y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Eh? El poder de Dios los resucita. ¿Y qué más? Versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: ¡Subid acá! Y subieron al cielo en una nube. Fueron arrebatados y sus enemigos los vieron. ¿Eh? Todo esto parece ya en el tiempo en que el anticristo se manifieste. Pablo dice, esto tiene que pasar antes del día que él venga por su iglesia. Acaban su testimonio, se manifiesta el anticristo, y ahora ellos resucitan y son llevados al cielo. Este es el día de la separación de los 10 vírgenes también. Recuerdo seguramente de esta grande parábola, de cómo fueron separados los verdaderos y los falsos, los no sabios, las insensatas, las que no prepararon. Estos, yo creo, representan la Laodicea, que queda aquí en el mundo cuando se manifiesta también la gran Babilonia de que Jesús habla. Bueno, lo que vamos a ver en el siguiente programa es lo que el apóstol Juan enseñó del anticristo en su carta, primera carta. Entonces, vamos a estudiar lo que el apóstol Pablo enseña del anticristo de nuevo. Son el mismo pasaje. Entonces, lo que Daniel enseñó sobre el reino del anticristo en Daniel 2 y 7 y adelante en capítulo 8 y capítulo 9 de Daniel. Entonces vamos a ver lo que Juan enseñó en el Apocalipsis. Esta nos espera en el siguiente programa. Que Dios os bendiga hasta entonces.